El Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo de Almagro cerrará este fin de semana su 19ª edición, que ha vuelto a reunir las obras del más alto nivel tanto de nuestro país como de más allá del charco. Desde el viernes a las 8 de la tarde con Tropical, de los venezolanos Igual a Uno Teatro, hasta la noche del domingo con el concierto de la Asociación Amigos de Javier Segovia, la actividad cultural almagreña no parará un instante, con representaciones de gran nivel entre las que cuesta destacar alguna en particular, como nos afirma Molina, el director del festival. Para no desmerecer a ninguna, pues vamos a decir lo que decimos siempre, que todas las que participan es porque se lo merecen y todas nos presentan trabajos muy interesantes. Trío Teatro Banda traerá su Pedro de Valdivia al Teatro Municipal el viernes desde las 10 de la noche. Precisamente Francisco Sánchez, el maestro fundador y director de este grupo chileno, guiará en algún lugar de Calatrava, con su estreno absoluto durante la noche del sábado desde las 10 horas, con un texto que supuso un profundo trabajo de investigación y descubrimiento del campo de Calatrava. Y la idea era que de esa investigación yo sacara un conjunto de historias, un conjunto de situaciones dramáticas, cómicas, que sirvieran para hacer un espectáculo juglaresco. Antes de este estreno, La Veleta acogerá Un Buen Morir, de los bolivianos Teatro de los Andes, desde las 8 de la tarde. La mañana del domingo llegará con cuentos para público infantil y familiar, a través de El Porqué de las Cosas, de la compañía Vivir en Flor. Desde las 7 de la tarde en el Municipal, el concierto Voz de la Tierra cerrará una nueva edición de un festival que ha acercado de nuevo la cultura latinoamericana a la localidad de Almagro durante dos intensas semanas. Da igual, ya nada importa.